Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre en la tarde de este miércoles 27 de febrero del 2019. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también toda la información deportiva, las actividades que llevó a cabo los integrantes de la séptima región militar en coordinación con otras instituciones, donde se llevó a cabo la incineración de material narcótico. Por supuesto, haremos un enlace también hasta el municipio de Tapachula. Hay nuevas denuncias en contra de servidores públicos municipales de aquella zona. Por supuesto, también algunos encuentros relacionados con temas de salud y combate a algunos padecimientos que ya se han instalado en Chiapas, que llegaron para quedarse, como son el dengue, el zika y el chikungunya. Arrancamos pues este espacio informativo y aquí le presento algunas imágenes que se llevaron a cabo el día de hoy en las instalaciones, o más bien por parte de elementos de la séptima región militar. Hablamos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la séptima región militar y de la 31 zona militar, que informaron a la opinión pública que a través de la coordinación que existe con personal de la Procuraduría General de la República, pues se llevó a cabo el protocolo de identificación, conteo y pesaje de incineración de narcóticos y destrucciones también de objetos del delito. A continuación, le digo parte del reporte que informaron las autoridades encargadas de impartir justicia, de velar por la justicia aquí en el estado de Chiapas, que tiene que ver con que se incineraron 303 kilos de marihuana, se incineraron también 256 gramos de cocaína, 20 gramos de clorhidrato de cocaína, 230 gramos de metanfetamina, además de 16 unidades que forman parte de los objetos del delito. También fueron incineradas plantas de marihuana, hablamos de 96 piezas, es lo que se está informando por parte de las autoridades. Esta destrucción de enervantes se realizó en las instalaciones del 20 Batallón de Infanterías, que se ubica en el Sabino, Chiapas, a la salida de Tuxtla Gutiérrez, y por supuesto contó con la presencia de algunos personajes de la séptima región militar. Es importante señalar que estos narcóticos destruidos, al final de cuentas, están relacionados con averiguaciones previas y de los resultados que se han obtenido por parte de dependencias federales, que son las encargadas del combate al narcotráfico. Es parte de la información el día de hoy. En otros temas, voy de inmediato ya hasta el municipio de Tapachula, hasta la Perla del Soconusco. Antes de entrar en materia con mi compañero Ramón García, hay una denuncia que se hizo por parte, o más bien hacia grupos de servicios públicos en Tapachula, que está integrado por expolicías. Aquí le presento el video completo de la denuncia y posteriormente me enlazo con Ramón García. Sí, sí, nos apoya la producción. Anda trabajando, hombre. Cuidado con lo que estás haciendo, 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 cuidado con lo que estás haciendo. No, pero que no se meta. Mira, está metiendo.
Bueno, bueno, vea usted las imágenes, por supuesto, en breves instantes se las volveremos a pasar, porque nos vamos ya directo con Ramón García, con este lujo de violencia. Estos servidores públicos combaten el tema de la informalidad. Ramón, se hizo una denuncia ya en Tapachula y, por supuesto, esos videos se hicieron virales de inmediato a través de las redes sociales. Platícanos a detalle qué está sucediendo. Si no es una cosa, es la otra ya en Tapachula. Ramón, buenas tardes. Así es, Adolfo. Sí, para comentarte, fíjate que pues este grupo de inspectores de servicios públicos ya es el segundo video que se les publica. El primero fue cuando con el mismo lujo de violencia despojaron de su celular a un joven en un parque de la ciudad, aduciendo de que era sospechoso. Te comento, este grupo de inspectores hoy vestidos con chaleco de servicios públicos está conformado por ex policías municipales que en la pasada administración pues se fungieron como elementos con grados, porque se les premió e incluso había una denuncia directa de los compañeros policías en que señalaban que les habían dado grados sin merecerlo. Bueno, este grupo de inspectores de servicios públicos conformado por ex policías agredieron la tarde del martes a vendedores. En particular, el video que ustedes tienen en su poder es a un vendedor de aguas frescas al que sometieron y detuvieron con lujo de violencia, así como a un civil empleado de la empresa Comex, que está cerca del lugar, que se metió a tratar de defenderlo y que también fue víctima de ese grupo. Eso desató una condena social a través de las redes sociales y una diputada local, la diputada por Huixla, que abarca parte de Tapachula, hizo declaraciones al respecto. La diputada Palomeque Pineda expresó que su... Olvita, hablamos de Olvita. Olvita Palomeque Pineda expresó su inconformidad y dijo que va a pedir que se investigue, porque además es un grupo vestido de civil que no tiene atribuciones para hacer detenciones. Bueno, ese grupo del ayuntamiento que preside Oscar Gurría trataron de disminuir la situación. Sacaron por la noche de manera oficial un video en el que el titular de servicios públicos, Enrique Mota Imatsu, señala que no se cumplió con el protocolo y que por instrucciones del edil Oscar Gurría tomarían medidas correctivas. Pero la justificación es que se trató de un simple jaloneo contra el vendedor, y para tratar una vez más de justificar esta situación dijo que el vendedor estaba ebrio, cuando es evidente que no estaba en esa situación. Te comentaba lo de la diputada Olvita Palomeque, que le corresponde una parte de Tapachula y que ha sido pues parte actora para solucionar algunos problemas de Tapachula, como lo que ocurrió allá en Puerto Madero, cuando hubo un bloqueo que impedía que el paso hacia la zona comercial e industrial de Puerto Madero. Palomeque Pineda dijo que si la economía de la región está mal, con estos actos fuera de la ley, en franca ilegalidad, el presidente no abona ni a la paz ni a la tranquilidad, mucho menos a la economía. Dijo que es necesario buscar mecanismos de ayuda a los pequeños comerciantes que día a día luchan por llevar el sustento a la familia, y concluye con el cuestionamiento: ¿por qué al pobre que votó por una esperanza? ¿Por qué joder al más jodido? Y en redes sociales pues se ha polarizado esta situación, mientras algunos concuerdan en que es bueno mantener el centro histórico de Tapachula limpio de ambulantes, muchos, y quizá la mayoría, condena esta agresión. Por otra parte, quiero comentarte en otro tema ya más tranquilo, sobre la ancestral feria de Suchate. Te cuento que esta es una feria que rompe fronteras y une pueblos, porque a la par del río Suchate, en ambos lados de la frontera, simultáneamente se celebran dos ferias. En Suchate se celebra la feria del primer viernes, que inicia pues exactamente con el primer viernes de Cuaresma, y en Tecunumán se inicia la feria del Señor de las Tres Caídas. Es una feria tan importante para Guatemala
que fue declarada patrimonio cultural de aquella nación, porque realizan romerías que proceden de todas las comunidades, tanto indígenas como urbanas, hacia Tecunumán, que es el pueblo que colinda con Suchate, y de ahí se pasan a territorio mexicano a comprar diversas mercancías. Los miles de pobladores guatemaltecos de esas comunidades ingresan a México por el río Suchate, que en esta época, época de estiaje, se encuentra en su nivel más bajo. Aquí realizan compras del lado mexicano y muchos aprovechan para quedarse a la Feria de Suchate, que presenta carteleras artísticas y culturales pues atractivas. Esta feria, dice según la historia que fue, que está escrita por guatemaltecos, que es centenaria, porque inició su práctica desde hace mucho, aún cuando no había todavía fronteras. Chiapas pertenecía a territorio guatemalteco. Te comento que del lado mexicano acuden a Suchate cientos de comerciantes que provienen de diferentes estados de la República, que expenden desde artesanías, peltre, cristalería, plástico, barro, ropa, cobertores, hasta toda la mercancía que puedan imaginarse. La gente de Guatemala que cuida las romerías pasa a comprar su mercancía y regresa a su territorio. La simultaneidad de las ferias se convierte en esos festejos como único en su género. A Suchate, que se le ha denominado la puerta de entrada a México, se le proyecta como un pueblo que trata de ser hospitalario y que abre los brazos para recibir a miles y miles de visitantes que acuden a esta convivencia. Sin embargo, hoy hay una situación especial por las caravanas y la cierta desconfianza que existe entre la población mexicana para los vecinos centroamericanos. Y por último, para comentarte también, un grupo de taxistas organizados piden a las autoridades que mantengan actualizados algunos programas que fueron puestos en gobiernos anteriores y que permitían ser aliados de la seguridad a las mujeres. Esto en el marco de la protección al sexo femenino por las recientes muertes que han ocurrido y los feminicidios que han enlutecido muchos lugares de Chiapas. Dice que entrevistamos al representante de una empresa de radiotaxis, Móvil Car, don Alberto Dalí Rincón, y nos dijo que de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, 7 de cada 10 usuarios de taxis de esa empresa son mujeres. Por lo tanto, ellos han adoptado una política para tratar de proteger a las mujeres y han dado cursos de capacitación a su personal. Desde aquel programa de taxista vigilante o taxista ciudadano, le siguió la campaña aquella de que no te toque, y hoy actualmente es el programa Ni Una Más, y en general están apoyando la campaña contra la trata y la protección de las mujeres. Sin embargo, reconocen que las autoridades actuales, por el nuevo gobierno, no han actualizado esos programas, y la petición es que se actualicen para que más choferes se sumen a estas acciones. También lamentaron que en algunos hechos delictivos se hayan visto inmersas algunas unidades de servicio público. Sin embargo, la responsabilidad de lo que ocurra en las unidades de servicio público es responsabilidad del concesionado. Por ello señaló que es importante que las unidades sean conducidas por gente responsable y que no se les permita a quienes tienen antecedentes delictivos pues desempeñar esa actividad. Este es el reporte que te tengo desde Tapachula, Adolfo. Gracias Ramón por esta intervención. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego. Vamos con otros temas. El día de hoy llegó al estado de Chiapas René Bejarano a realizar algunas actividades. Encabeza este conocido Movimiento Nacional por la Esperanza. Tuvo una conferencia de prensa con los medios de comunicación. Por supuesto, se le abordó el tema de si al final de cuentas no se trataban de actividades políticas, de beneficios personales, pues, o si este denominado movimiento en un par de años lo iban a tratar de convertir en partido político. Dijo que no tienen esa intención, que no presentaron en este año al INE ninguna solicitud para integrarse como partido político, que la intención es, pues, ayudar a capacitar a la población que se adhiera, que se afilie a esta organización en Chiapas, según
Los datos que proporcionaba son ya 100,000 personas que se han adherido a este movimiento. Escuchemos parte de las declaraciones que inclusive también se le cuestionó si no hay temor o preocupación por parte de este líder al señalar, pues, al conocer que ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber dinero para las organizaciones sociales. De presentar a finales de enero, nosotros no solicitamos el registro, por eso no hay esa intención ni la va a haber. Creemos que no es necesario porque los partidos se crean para tomar el poder, nosotros ya ganamos, así es que no vemos por qué haya que formar otro partido. Con respecto no ha recibido ni recibirá recursos. Somos una organización independiente, incluso ni siquiera gestionamos ni en los gobiernos anteriores ni actualmente la llamada CLUNI, o sea, la clave única de identificación, que era uno de los requisitos para poder ejercer recursos públicos. Nunca la solicitamos, por eso nosotros no dependimos de los recursos que el gobierno canalizaba. Lo que hacemos es asesorar a la gente individualmente, a las comunidades, a las autoridades municipales, y ellos son los que eventualmente sí son beneficiarios, pero eso es ya tarea de ellos. Nosotros solo somos facilitadores, no intermediarios, y no manejamos recursos. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede en un par de meses o en un par de años, a ver si este discurso no es distinto. En tanto, dijo que se van a realizar algunas reuniones en los municipios del estado de Chiapas para inaugurar algunas actividades que ya llevaron a cabo como movimiento. Nosotros vamos a otros temas en estos momentos. Es turno de saludar a mi compañero Andrés Domínguez para que nos platique parte de las actividades que se realizaron en el INEGI en cuanto al tema del Atlas de Género, un tema bastante interesante, recordando que en Chiapas en el 2016 la Secretaría de Gobernación emitió alerta de género para 7 municipios de nuestra entidad. Adelante, Andrés, buenas tardes. Sí, Adolfo, te saludo a ti y al auditorio de Cuarto Poder. Pues sí, hoy nos dimos cita en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas para presenciar una de las ponencias que realizó Romelia Pérez, una persona dentro del personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional, sí. donde nos informó que detalló cuántas eran las capas de información y el dato estadístico que se relacionan en Chiapas respecto al Atlas de Género. Algunos de los datos que dio fue de cada 100 personas sin educación en Chiapas, 49 son mujeres y 51 son hombres, ¿no? En educación superior, 47 son mujeres y 53 hombres. Y un dato significativo es que el 90.6, casi la gran mayoría de la población en Chiapas, realice trabajo no remunerado. Este significa trabajo dentro de las casas, que no reciben ninguna remuneración al respecto. Además, nos indicó las tasas anuales de defunciones por homicidio de mujeres, que Chiapas se coloca muy por debajo, con 3.26, según el último informe del 2013. Pues esa es la información que tengo hasta ahora. Regresamos contigo, Adolfo. Gracias, Andrés. Gracias por esta información. Seguramente mañana tendremos más detalles en la versión impresa. Abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Adolfo. Vamos con otra información. Le decíamos hace un momento lo que sucede en el municipio de Tapachula. Bueno, también hay situaciones lamentables que están ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez y que no podemos pasar por desapercibidas. Ahora fueron 2 personas armadas las que asaltaron a un sujeto, a un vendedor de huevos. Aquí los detalles con Abisaín Alegría. La policía estatal y municipal se encuentra en el lugar, es la calle Tacaná en San Pedro Progresivo y Cerro del Tigre. Bueno, se reporta un robo con violencia, 2 hombres armados engañaron al trabajador de conocida empresa avícola y le arrebataron el efectivo. No se precisa el monto, pero pues ya la policía está investigando. Para Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Bueno, parece que ya se hizo costumbre, lamentablemente, reportarle a usted este tipo de acontecimientos en Tuxtla Gutiérrez. Si no es de un modo, es del otro, como se están llevando a cabo estos ilícitos en la capital chiapaneca, y las autoridades municipales
siguen sin despertar, sin atender estos temas, sin ser preventivos, pues nada más están reaccionando ante las llamadas de emergencia. En esta ocasión, le insisto, dos personas armadas asaltaron a un vendedor de huevo cuando estaba descargando el producto. Vamos a más información, regresamos de nueva cuenta hasta el municipio de Tapachula para platicar con mi compañero Rafa Victorio. Se llevó a cabo un encuentro de trabajo para dialogar, atender estas problemáticas, estas enfermedades que llegaron para quedarse en Chiapas y que en algunos casos, mi estimado Rafa, pues nos han puesto en los primeros lugares, como ha sido el tema del dengue, como fue en su momento con el chikungunya y también con el Zika. Buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, Adolfo. Así es, este día con la participación de investigadores de 11 países de todas las regiones del mundo, dio inicio en Tapachula la reunión del grupo de trabajo sobre tecnología de insectos estériles para el combate de enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes aegypti, que es causante del dengue, del Zika y chikungunya. En Tapachula se ubica uno de los centros de investigación más importante del mundo en ese rubro, al contarse con una biofábrica de mosquitos irradiados que se ubica en la comunidad Río Florido, desde donde se están realizando desde hace algunos meses pruebas pilotos de liberación de insectos estériles con el uso de drones, y los avances son los que están realizando ahora, monitoreando los investigadores del Centro de Investigación en Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud Pública de México, de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que son los que están impulsando este programa en la región fronteriza sur de México. El director del Instituto Nacional de Salud Pública del país, Juan Rivera Don Marco, dijo que el centro de investigación ubicado aquí en Tapachula se convertirá en un centro de entrenamiento para investigadores y especialistas que vengan a aprender sobre esta técnica, que consiste en irradiar a los mosquitos de manera que se vuelven estériles y después de ello se liberan para competir con los moscos naturales, y la copulación entre los mosquitos se da una sola ocasión y por ser estériles baja la población de los moscos que transmiten las enfermedades. Esta reunión tardará 3 días y participan investigadores de Austria, de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Tailandia, Nueva Delhi, China, Singapur, Egipto y México como país sede, Adolfo. Mi estimado Rafa, una consulta. ¿Ya hay algunos resultados de estos trabajos de liberación de los insectos estériles? Ya, de acuerdo con los investigadores, hay avances considerables. Estas liberaciones se están dando en forma permanente en 2 comunidades de Tapachula, en el ejido Río Florido y en el ejido Hidalgo, en la zona baja de Tapachula, en donde se realiza el monitoreo constante de este programa. Cabe mencionar que derivado de los resultados que encuentren o que vayan los avances que tengan, tendrá que ser la Secretaría de Salud, la federal, la que determine si destina recursos para aplicarlo en forma masiva y empezarlo a distribuir, como se hace en el caso del combate a plagas como la mosca del Mediterráneo y como la mosca mexicana de la fruta, que son combatidas mediante esta técnica del uso del insecto estéril, Adolfo. Gracias Rafa por esta información. Abrazo, buena tarde. Buenas tardes. Vamos a otros temas, esto que tiene que ver con el Infonavit. Recuerda usted, hace unas semanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus representantes y colaboradores del Infonavit, pues anunciaba la implementación de algunos programas para beneficio de la población. Ya se han generado distintas opiniones y reacciones por parte de economistas. Uno de ellos, René Cruz Montalvo, que es docente investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, quien explicó justo que el programa de responsabilidad compartida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, pues, es una gran oportunidad para los y las trabajadoras que recibieron un crédito originado en veces salarios mínimos
y que con el tiempo, a pesar de seguir abonando, pues se han vuelto prácticamente impagable. Alguno de los datos interesantes es que se estará apoyando hasta con 47 mil millones de pesos a los acreditados, a los trabajadores, y que habrá descuentos hasta el 55% en la deuda con el Infonavit. Esta, por supuesto, son buenas noticias para los trabajadores. Aclaró que el programa está diseñado para atender a los trabajadores que menos tienen y que más necesitan y cuyas deudas hoy sean 1.5 veces o más de las contratadas originalmente, a pesar de que cuenten con un buen historial de pagos, y de ser así podrán verse favorecidos al reducir su deuda mediante el cambio a pesos del crédito contratado, como beneficios, descuento en el saldo, en apoyo al pago, la mensualidad fija, incluso otro tipo de beneficios. El investigador y también economista determinó que con estos beneficios el crédito de Infonavit dejará de ser de los más caros en el mercado, ya que en su primera etapa el programa contaría con un descuento promedio al saldo de 244 mil pesos, que significa alrededor del 55% de los créditos, monto que al sumar el apoyo total se estarían otorgando en el 2019 esta cantidad de 47 mil millones de pesos. Vaya, estas son buenas noticias para los trabajadores. Falta que usted vaya, por supuesto, a la delegación más cercana que le quede del Infonavit para corroborar, más bien para pedir datos de cómo acceder a estos beneficios, qué trámites pues se tienen que hacer para ingresar a estos beneficios anunciado ya desde la presidencia de la República. Nosotros vamos a más información en estos momentos, a compartirle parte de la agenda nacional para platicar con mi compañero David Morales. Harán pruebas psicológicas a los seminaristas, esto por los últimos casos lamentables que se han evidenciado en nuestro país. David, buenas tardes, adelante con la información. Saludos, Adolfo, buenas tardes al público que nos acompaña en esta segunda emisión. Hoy, para ingresar a los seminarios, los aspirantes a sacerdocio deberán someterse a pruebas psicológicas para acreditar que no posee ninguna sociología riesgosa que pudiera afectar a los niños, afirmó Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Desde el Vaticano, Cabrera López comentó a la Agencia Universal que para evitar los casos de abuso sexual contra menores de edad cometidos por el clero, será requisito que antes de ingresar al seminario y previamente a su ordenación sacerdotal, los jóvenes acrediten una serie de exámenes psicológicos para evitar ese flagelo. Además, un equipo de psicólogos dará seguimiento a los seminaristas durante su formación para observar su conducta. Señaló en una declaración, deberán aplicarse diversas pruebas desde que inician hasta que se van a ordenar para ver si tienen alguna psicología madura y que no pongan en riesgo a los niños para que generen abusos sexuales, que lamentamos tanto, es formar propositivamente, pero también es establecer algunas medidas que nos permitan cerciorarnos de las aptitudes para el ministerio sacerdotal. Del 21 al 24 de febrero se llevó a cabo en el Vaticano el primer encuentro sobre protección de menores, el cual fue convocado por el Papa Francisco, en el que se abordaron los casos de pederastía cometidos por ministros de culto. El pontífice le dio a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, incluida la de México, las directrices para combatir este delito y los instruyó a defender a las víctimas, así como ser transparentes. El jerarca católico les pidió a los obispos mexicanos un cambio de perspectiva para que los ministros de culto se pongan del lado de las víctimas y no de los agresores. Señaló que es una indicación que nos dio es que se trate un asunto en serio. No podemos quedarnos indiferentes, necesitamos obligar a que este asunto llegue a la autoridad civil. No podemos llevar nosotros solo un proceso eclesiástico, sino que debemos informar y estar a la disposición de la autoridad civil, que es lo que afirmó. Él también, arzobispo de Monterrey, comentó que todos los seminarios del país cuentan con un equipo de psicólogos y psiquiatras quienes podrán realizar el seguimiento a los seminaristas durante su formación sacerdotal a fin de detectar aquellos presbíteros que podrán presentar un riesgo para los niños. Destacó que es necesario concientizar a los ministros sobre el respeto que merecen los menores de edad y adolescentes. Este es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, gracias. Buenas tardes. El apunte en la agenda nacional. Nosotros pasamos en estos momentos a más información. En unos minutos más haremos contacto con nuestro compañero reportero en el área de los deportes, Adrián Cisneros, para que nos platique también lo último que ha sucedido en este rubro. Lo que también se hizo viral fue este video que hicieron jugadores de la máquina del Cruz Azul en relación a esta supuesta
salida del director técnico Caixinha. También nos dará detalles de los partidos de la Copa MX y de los resultados. Adrián, ya está en la línea telefónica. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto, los saludo con un gusto. Y bueno, vámonos con la sección deportiva, lo más relevante. Hablamos acerca del voleibol, esta liga suchiapaneca, que bueno, este domingo van a llevar a cabo sus finales. Les comento, la final en la rama veteranos, Juan Pablo contra Toros a las 18 horas, Saetas contra Star Wings, en la rama femenil a las 19 y a las 20 horas, Beruari contra Santa Amalia en la rama varonil. Esta liga suchiapaneca que ha tenido buen nivel en los últimos años, es su tercer campeonato que hace en la historia de esta liga, allá en el municipio de Suchiapa, y se espera partidos muy interesantes. Esto va a ser allá en la cancha del Panteón Municipal, este domingo 3 de marzo, también se van a jugar los partidos por el tercer lugar. Y bueno, también hubo actividad, vámonos con lo nacional, porque hubo actividad también en la Copa MX. Ayer martes 26 de febrero, Morelia empató a 1 contra Puebla, pero en los penales ganó Morelia 3-0. Cholos también empató con Alebrijes de Oaxaca a 1, pero se fueron a la tanda de penales y los Cholos ganaron 4-3. América, impresionante, América va ganando todos los partidos, ¿eh? América derrotó 5-2 a Pachuca, y Dorados ayer en el tiempo regular empató a 0 contra Atlas y los derrotó en la tanda de penales 4-2. Y bueno, los partidos de hoy miércoles 27 de febrero, Veracruz recibe a Mineros allá en el estadio Luis Pirata Fuentes a las 19 horas, Pumas contra Zacatepec, igual a la misma hora en el Estadio Olímpico Universitario. Juárez contra León a las 21:15 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Y Chivas ante Atlético San Luis a las 9:15 en el Estadio Akron. Hay que recordar que estos partidos son octavos de final de la Copa MX. Solo es un partido, se define en un partido. Y bueno, ya hay algunos que clasificaron a los cuartos. En la Coca Champions, te comento también rápidamente, Adolfo, ganó Tigres ayer en los cuartos de final y todo apunta que será su próximo rival, el Dynamo de Houston. Ayer derrotó 5-1 al Saprissa de Costa Rica. En el global quedaron 5-2 con goles de Aubrey David, Ener Valencia y Eduardo Vargas por parte del Tigres. Otra de las cosas que está causando mucha polémica es lo del Cruz Azul, que bueno, ahí especuló un periodista deportivo, César Martínez, que algunos jugadores estaban comentando que no querían a Pedro Caixinha. Por lo tanto, Cruz Azul mandó un comunicado a través de un video en donde habla Jesús Corona, pues bueno, pidiendo aclarar esto con toda la afición del Cruz Azul. Y bueno, ya hay respuestas tanto de un ícono de este equipo como fue Carlos Hermosillo, que lanzó un fuerte mensaje a los jugadores de la máquina, que se dejen de estar de babosadas y que mejor se pongan a jugar en vez de mandar esos comunicados. Además, también ya salió a hablar el jugador Igor Lisnovsky del Cruz Azul, que también dice que ellos están enfocados a ganar y que no han hablado nada acerca de Pedro Caixinha. Ellos argumentan que aún quieren tener al Timotel portugués en el equipo y que no quieren meterse en problemas, estos problemas extracancha, que claro, manchan mucho la imagen de esta institución como es el Cruz Azul. Esta es la información deportiva, Adolfo Bosaí, regreso contigo. Gracias, Adrián, gracias, que tengas buenas tardes. Antes de cerrar la segunda emisión, vamos a darle paso a mi compañero Darwin Mendoza para que nos comparta parte de la agenda cultural y también de espectáculos. Darwin, buenas tardes, pues entramos de lleno en materia, adelante. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, gusto en saludarte este 27 de febrero del 2019. Pues bien, para comentarte acerca de un emotivo mensaje, homenaje que se realizó el día de ayer a Elba Macías en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero, como parte del programa Personajes que han dejado huella, que organizó o que organiza el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, presidido por Marco Antonio Orozco Suárez, quien estuvo presente en la primera mesa y se acompañó de Socorro Trejo Sirven, directora de la Casa de la Cultura, quienes abocaron la palabra
acerca de Elba Macías. Socorro habló de una semblanza en la que dio parte de toda su trayectoria, de toda su vida, desde su nacimiento aquí en Tuxtla Gutiérrez, su paso por Villaflores, luego su paso por el extranjero y luego su regreso aquí a México. De esta Elba Macías, pues en otra mesa estuvo presente Roberto Ramos Maza, el geógrafo, estuvo también la poeta Matza Maranto, quien habló acerca de esta cercanía que tiene con Elba Macías. En la tercera mesa participó Yolanda Molina Quiñones, quien dio lectura a algunos fragmentos de algunos textos que se escribieron en torno a la obra de Elba Macías, y cerró todas esas actividades Julio Pimentel-Tor, quien contó algunas anécdotas al lado de esta señora que fuera la acompañante de vida de Heraclio Cepeda, el gran narrador. Sí, por supuesto, Darwin, también en el mundo de los espectáculos hay buenas noticias. Los mexicanos siguen subiendo, siguen escalando en el cine, Darwin. Sí, así es. Ahora le tocó a Alejandro González Iñárritu. Él será galardonado cineasta mexicano, se convertirá en el presidente del jurado del Festival Internacional de Cannes y se convertirá en el primer mexicano en lograrlo. Algunos de los repasos que tenemos por este cineasta mexicano son sus películas como Babel, Amores Perros, Beautiful, 21 gramos, que fue todo haciendo una parte a este hasta que llegó a ganar el Oscar en el 2014, empezando así una brecha de los realizadores mexicanos en los Oscar, y que justamente llegó con Alfonso Cuarón en este 2019 al haber ganado con Roma, ¿no? Perfecto, Darwin, nos vamos. Algo más que nos desees comentar en actividades culturales, Darwin, y bueno, también tengo entendido mañana el programa de espectáculos, ¿no? Sí, mañana nos estaremos esperando en punto de las 7 para que estén todas las personas atentas. Estaremos hablando ahí de diversos temas, ya nos estamos preparando. Perfecto. Y bien, ahora la actividad que vamos a tener es a las 6 de la tarde, se llama la ronda. Hoy 27 de febrero a las 18 horas, las rondas literarias de café y poesía en el Museo del Café. Estarán participando Cordelia Vázquez Villatoro, Víctor Hugo López Cancino, bajo la conducción de Edgar Colmenares Sol. Perfecto, nos vamos. Gracias a usted, que tengan buenas tardes. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos en esta ocasión, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos Darwin, gracias. Buenas tardes a usted, que tenga excelente provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana. Hasta entonces. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.